Morning, boys, and good morning, girls. How are you, boys and girls? I hope you are very, very, very good. Espero que se encuentren súper, súper, súper bien, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase. Remember that we are talking about the weather. Very good. Seguimos hablando acerca de lo que es el clima, ¿no? Que tiene mucho que ver con season of the year, las estaciones del año. Even the months of the year, ¿no? Incluso los meses del año, ¿no? These classes are very interesting. Estas clases son muy interesantes. Very good, boys and girls. Now I have some questions. Really, just one question. Tengo una pregunta y después tengo unas oraciones that you have to choose the best option. Right, boys and girls? You have to analyze and choose the best option. Tienen que analizar muy bien y escoger la respuesta correcta. Very good, boys and girls. I want to start with this question. Quiero empezar con esta pregunta para ustedes. What is your favorite season, boys and girls? Did you remember the season of the year? ¿Recuerdan las estaciones del año? ¿Cuáles eran? Son cuatro. In Peru, we have four seasons of the year. Spring, summer, winter, and autumn. Very good. That's the correct pronunciation. No se vayan a olvidar que esa es la pronunciación correcta. ¿Cuál es su estación favorita? You have to complete it. Tienen que completarlo. Right, right, boys and girls. Next. What's next? ¿Qué viene después? Ah, here you have to choose the best option. Aquí ustedes tienen que escoger la respuesta correcta o elegir la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, miren, very easy, muy fácil. Mi oración me dice así. You take an umbrella, tomas un paraguas. When it is, cuando es sunny, where is sunny? Do you remember it? ¿Lo recuerda? I know you remember it. You take an umbrella when it's windy. Maybe, miss, maybe not. Or you take an umbrella when it is rainy. ¿Recuerdan los tipos de clima? Sunny, windy and rainy. ¿En qué momento ustedes llevan un paraguas consigo cuando salen a la calle? Cuando hace mucho sol, cuando hay mucho viento o cuando está lloviendo. That's very easy, boys and girls. Muy fácil, chicos. Choose the best option and underline y subrayen. Ya, chicos, la respuesta correcta. What's next? Ah, miren lo que me dice acá. You wear boots. Ustedes usan botas. Recuerden, boots, botas. When it's, cuando es, o cuando el clima está wet, mojado. Wet, mojado. Warm, cálido. Warm, cálido. Or dry, seco. ¿Cuándo usan botas ustedes? Cuando el clima está mojado, el clima está seco, el clima está cálido. In what time, boys and girls? Think about it and underline the best option. Ya piensen muy bien en eso y subrayen la respuesta correcta. Very good, boys and girls. Continue. What's next? Dice así. Las flores are blooming, florecen. In what season or in what season of the year? Yes. In winter, in autumn or in spring. A ver, chicos, las flores, ¿en qué estación del año florecen? Winter, autumn or spring. You know it. Ustedes ya saben el significado de estos de aquí. Think about it and choose the best option. Very good. And then underline the correct. Very good. Ya, chicos,
Las flores florecen en winter, autumn or spring. Do it. Very good. And finally, it's here. The lips. The lips. Do you know what is lips? ¿Saben qué son lips? Se escribe leaves y se pronuncia lips. Where is that? Hojas. Hojas. Very good. Las hojas del árbol. The leaves are falling. Las hojas caen. In autumn, in summer, or in spring. Ah, estas también son las estaciones del año. Very good. Las hojas caen. In autumn, summer, or spring. What do you think? These are very, very easy, as I told you before. Very good, boys and girls. Now it's your time. Ahora es su momento de ustedes. You have to, very good, think, analyze, and choose the best option. Here you have to write. Aquí ustedes tienen que escribir. Y en las demás ustedes tienen que underline, subrayar la opción correcta. Ok, chicos, lo resuelven y me lo envían para revisarles. Take care and goodbye, boys and girls.